Dios los bendiga, hermanos. Amén. Les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en un texto que casi nadie se sabe. Es Juan 3:16. Amén. Me confirma todos. Amén. Cuando ya lo tengan, y si no es necesario, porque yo creo que todos nos lo sabemos. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a ti, Señor. Amén. El tema de esta noche lo he titulado El regalo enviado a la humanidad entera. Gloria a Dios. Le voy a pedir al pastor y a cada uno de ustedes que hagan una oración. Gloria a Dios. Un regalo enviado a la humanidad entera. Un regalo es algo que se entrega sin esperar nada a cambio. Nosotros por lo general damos un regalo para demostrar el afecto a una persona, o damos un regalo para mostrar agradecimiento con alguien. Siempre que damos un regalo es con todo el amor, no importa, a veces es un regalo, a lo mejor no es muy costoso, pero lo que cuenta es el amor con el que lo damos. Amén. La palabra de Dios nos dice que Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, amó de tal manera al mundo. El amor que Él tiene por cada uno de nosotros, el amor que Él tiene por ti y que Él tiene por mí, no tiene precio. Amén. En Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. A su único Hijo lo envió para salvación nuestra. Amén. Para todo el que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Ese es un regalo. Ese es un regalo tan valioso. Es un regalo que Dios Todopoderoso envió a la humanidad entera. Es para toda la humanidad. Ahora depende de cada uno de nosotros si queremos recibir ese regalo. Si queremos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. ¡Santo! Ese regalo tan grande no se puede conseguir con una cantidad de dinero. Al recibir ese regalo hermoso que es recibir a nuestro Señor Jesucristo, también nosotros automáticamente recibimos otro regalo más, que es la salvación. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, recibimos también de una manera automática la salvación eterna. Esos son unos regalos hermosos que Dios nos ha enviado. La salvación no se puede comprar con nada. No hay una cantidad en el universo entero, no hay una cantidad con la que podamos comprar la salvación. La salvación fue un regalo que Dios nos mandó. Gloria al Señor. En Mateo 1:21. Aleluya. Se nos dice cómo un ángel, dirigiéndose a José, hablando de María, le dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estamos viendo cómo Él envió a su Hijo, y vemos también que Jesús significa Salvador. Por eso decimos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el Amén. Único Salvador. Amén. Él envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Amén. Nosotros no teníamos entrada, nosotros no teníamos parte. Pero gracias a Jesucristo, gracias al sacrificio que Él hizo, nosotros podemos llegar al paraíso. Amén. En Efesios 2, del 11 al 13. Aleluya, Jesús vive. Nos dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Eso era lo que éramos nosotros en un tiempo atrás. Eso era lo que éramos antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Eso era la iglesia antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Pero gloria a Dios, gloria a ti, Señor poderoso, porque tú nos diste ese regalo precioso y tú lo enviaste para toda la humanidad. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, mi Rey. Gloria a Dios. Que eso éramos, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Amén. Solamente a través de la sangre es que nosotros somos salvos. Aleluya. Solamente a través de Él. No podemos buscar por otro lugar. La palabra dice que no hay salvación, no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres. No hay ninguno más, solamente Jesucristo. Ese es el regalo precioso. En esta temporada nosotros recordamos el nacimiento de Jesucristo. No sabemos si fue exactamente en este mes, quizás fue en un mes diferente. Pero lo importante es que nosotros lo celebramos. ¿Y por qué no celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Ese bebé que vino a este mundo, 100% Dios, 100% hombre, nació como un bebé. Recordamos el nacimiento, que Él vino como un bebé, como cualquier bebé, creció dentro del vientre de María. Con excepción solamente de que no fue producto de una relación entre un hombre y una mujer, fue producto del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Por eso es 100% Dios, 100% hombre. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, mi Rey. Él vino, hay gente que lo recuerda como un bebé. En estas fechas muchos ponen nacimientos, y yo creo que no está mal poner eso porque están recordándolo. Pero lo que está mal es creer que Él sigue siendo un bebé. Nosotros sabemos que Él vino como un bebé, fue 100% hombre, pero Él creció, Él fue adolescente, Él llegó a ser adulto. Él vino y cambió la historia de la humanidad. ¡Gloria a Dios! Era algo que nadie más puede venir a hacer. Nosotros recordamos su nacimiento, pero no lo recordamos como ese bebé. No lo recordamos como que Él sigue siendo un bebé. Lo recordamos como que Él venció. Él venció la muerte. Él venció la muerte ahí en la cruz y pagó por cada uno de nuestros pecados. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, mi Rey. Vamos a Isaías, en el capítulo 9, el versículo 6. Esta es una profecía que fue escrita por el profeta Isaías, más o menos 700 años antes de que Jesucristo naciera. Y entonces dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido y nos es dado, el principado por su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Nuestro Señor Jesucristo es nuestro todo, es nuestro proveedor, es nuestro consejero, es nuestro consejero. Porque ¿a quién acudimos nosotros para recibir un consejo bueno? El mejor consejo siempre lo recibimos de parte de Dios. Siempre que nosotros queramos tomar una decisión, hay que pedirle a Él. Él es nuestro mejor consejero. Él es el Dios fuerte. No hay nada imposible para Él. No hay nada que Él no pueda hacer. Él es nuestro Padre eterno, porque a través de Él nosotros conocemos al Padre. Gloria a ti, Jesucristo, porque a través de ti conocemos al Padre, Señor. Gloria a ti, mi Rey. Y Él es el Príncipe de paz, porque donde está Él hay paz. Amén. Donde está Él hay ausencia de guerra. Gloria a ti, Señor poderoso. Gloria a ti, mi Rey. Ese es el regalo, ese es el regalo que no tiene precio, el regalo que Dios mandó al universo entero, a la humanidad entera. Pero desafortunadamente hay muchos que no saben que ese regalo ha sido enviado para sus vidas. Nosotros, gracias a Dios, gloria a Dios por cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido con todo nuestro corazón ese regalo que Dios envió a la humanidad. Tanto fue su amor que dio a su único hijo. ¿Quién de nosotros podría dar la vida de nuestro hijo si cuando damos regalos muchas veces somos desprendidos, muchas veces solo damos el regalo? Pero Él, amando tanto a cada uno de nosotros, amando tanto a su creación, amó tanto al hombre que formó con sus propias manos,
que no le importó enviar a su único hijo para poder ser salvos. Padre poderoso, por eso te damos gracias, mi rey. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Como conclusión, hermanos, en estas fechas, muchos de nosotros estamos preocupados un poco porque a lo mejor no hemos terminado de comprar los regalos. Otros estamos también un poquito emocionados porque no sabemos cuál va a ser nuestro regalo que vamos a recibir. Pero le damos gloria a Dios porque ya los regalos que hemos recibido, los mejores han venido de parte de Él. ¡Amén! No se pueden comprar. Esos regalos no tienen precio. ¡Gloria a Dios! No tienen precio. Y también recordemos, hermanos, que hay mucha gente afuera que no sabe de ese regalo. Si nosotros hacemos memoria, muchos de nosotros estamos aquí gracias a esas personas que van allá afuera. Gracias a esas personas que tocan las puertas, que no les importa cómo los van a recibir, que no les importa si los van a rechazar. Ellos llevan el mensaje de la salvación. Muchos de nosotros estamos aquí gracias a esas personas. ¡Gloria a Dios! A esas personas que salen a las calles. Yo te invito, mi hermano, esta temporada, si te falta comprar regalos, comparte la esperanza. Cuando nació Jesucristo, nació la esperanza para nosotros. Vamos a compartir ese regalo que nosotros hemos recibido, que es Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¡Amén! Que viene, Señor, ese regalo que viene de manera gratuita, que es la salvación. Vamos a compartirlo allá afuera, porque hay mucha gente que necesita saber que Jesucristo vino a este mundo para salvación nuestra. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.